amigos, bienvenidos a Kikupe, bienvenidos a Phasmophobia. Vale, estoy a punto de comenzar, pues como siempre, una super partida, bueno, varias super partidas con mis queridísimos amigos increíblemente geniales con los que siempre juego y siempre me divierto muchísimo. Ya me han dado, me acaban de dar el código de la sala, voy a entrar. Tengo 311. Vamos allá. Bueno, pues de momento. Vamos a hacer esta por defecto. ¿Queréis hacer la esta por defecto? La vale. Media, esta no sé si es la mediana sí, o la grande. Sí, venga, sí. Va. Sí. Venga, okay. Valientes, va, va. Ay, mi madre. Esta partida de locos, en serio. Porque los objetivos, a ver, son sobrevive únicamente el equipo por defecto. Entonces, por eso es lo que está diciendo Sebas. Esa es la que vamos a hacer sin ningún equipamiento extra. Obtén fotos por un valor de $50 y disminuye la cordura por completo. Ah, ya lo de la cordura. Eso se quita fácil en un instituto, por ejemplo. Es bastante fácil. Basta, hay un montón de sitios donde esconderse, el 90% más del tiempo estás oscura, la cordura baja rapidísimo, así que no hay lío con eso. A ver. Ahora ya salen partidas guays, porque es que justamente las partidas guays salen cuando no estoy grabando, eso es una... Vale, yo aquí suelo tomar la de las huellas y el MF. Ellos se reparten, pues. Probando, 1, 2, 3, ¿cómo se me oye? Bien, bien, bien. Ahora sí, mucho mejor. Ahora bien. MF la podemos hacer, agua sucia se podría hacer y foto del fantasma todas se pueden hacer. Venga, a por Richard Davis y se comunica con todos. No tengo linterna, siempre me olvido de eso. Lo que es la linterna. Ah, esta es la mediana, puede ser. Sí. Lástima a los que no tienen linterna. ¡Ay! ¡Voy sin linterna! ¡No me conozco esta casa! No puedo ir con esto, tengo que ir con esto. Pero es que. Vale, el hueso está aquí debajo del foco apenas entramos a la casa por el pasillo. ¿A quién le está picando? ¿El MF dónde es? ¿Quién lleva el MF? ¿Está aquí? No, pero yo lo escuché picar, no, pero no lo escuché. ¿Se ha oído picar el MF? Sí, se ha oído picar. ¿Dónde? ¿Tú no eras la que lo tenías? ¿Dónde estaba? ¿Lo tenías? No, pues yo no, ¿qué va? ¿No lo escuché? ¿Estás aquí? ¿Puedes hablar? Cuando tú nos estabas diciendo lo del hueso, el MF estaba sonando. Pues estaba aquí. Vale, el hueso está en el pasillo, con que a lo mejor está en el pasillo. A ver. ¿Estás aquí? ¿Puedes hablar? ¿Hola? ¿Puedes hablar? Esto es... Yo, es que no sé dónde estoy. Como se ponga de casa, estoy jodidísima. ¿Puedes hablar? ¿Estás aquí? Es que sin el MF. Sin el MF. Y sin el... Sin la Spirit, esto es una locura. Acá buscar la Ouija a ver si de pronto la encontramos. Y tratamos de comunicarnos con él. Vale. Aster's... Aster Hall, dice. Aster Hall, ese es el pasillo de arriba, ¿correcto? El, sí, el recibidor de arriba. ¡Ahí va Jotero! ¡Ahí va Jotero! ¡Me está elevado! ¡Ahí va Jotero! ¿Puedes hablar? Aster Hallway. ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Hallway qué es? ¿El pasillo o la entrada? Upstairs, arriba.
After all, boy. ¿Puedes hablar? ¿Estás aquí? Vale, acabo de escuchar una puerta. MF5, MF5. Está aquí, chicos, está aquí. Va a ver si hierves. Hay huellas, chicos. MF y huellas. Puedo hacer nada. Vale, hay dos huellas. Una está aquí en el armario este. Este de aquí. Vale, ya tenemos las tres pruebas entonces. Está esta y está esta. No voy a dejar fotos por si le vamos a tomar fotos al bicho. Solo una tenemos. Tenemos una bachi. Bajos. La cámara, porque mueve así, está temblando. Huellas, es una magia. Yo la veo normal. Yo ahorita la veía como si estuviera en la casa. No, no puedo soltarla, es la única luz que tengo. Vale. Venga, una banshee. Venga, para adentro, chicos, va, venga, valientes, va. Vamos, vamos. Vamos a morir. Hay que hacerle foto al bicho, vamos, vamos. ¿Cómo se llama? Se llama Richard Davis. Let's go. No tenemos crucifijo. Manifiéstate. Muéstrate. Ay, mi madre, mira la huella ahí en la puerta. O sea, pasea por todo esto. Subir. La señorita que los mandó a subir, ¿dónde está? Yo os doy soporte técnico desde el camión. Entra, entra. Estás cobarde. Entra. No tengo nada, ¿qué voy a hacer dentro? No tengo nada. No sé ni dónde estoy, perdí la... Oye, Keko tampoco tiene nada, lo único que tiene cámara soy yo y ella sí entró. Yo lo que tengo es lucecita esta de violeta. No, en serio, el problema de esto de que... Ahí te ven más, compañera. Yo creo que yo no me la jugaba aquí, ¿eh? ¿Y viste dónde salió? Iba delante de ti, se vio prácticamente. Yo no sé si tú te diste cuenta. Porque lo alcancé a ver, claro, alcancé a ver que iba delante de mí, por eso lo volví. Si hubiera seguido, me mata. Sí, porque él estaba justamente en la escalera para bajar. Era uno de esos gordos grandotes que parece un carnicero. Sí, el carnicero, correcto, era él. Porque lo alcancé a ver que iba adelante, si no, ahí muero. Ya lo verás en el vídeo, man.
Yo lo único que he visto es que no ha spawneado en el recibidor. Lo he visto pasar así como viniendo de la derecha de la pantalla y ha bajado las escaleras. Pero claro, con una sola cámara no puedo hacer mucho más. Bueno. Pero tú estás en 47, debería ir a tomarle la foto. Si quieres te cedo mi cámara y me invitas. ¿Qué dices? ¿Y si me mata o no? No, no, deja, deja. Porque por ejemplo, vamos a completar, este es el objetivo de plan de todo lo, o sea, sobrevivir con lo básico. Entonces ya nos arriesgaremos en otra en la que podamos tomarle foto y todas esas cosas. Y que pueda ella moverse, bueno, porque no tiene linterna. Hijo es una persona sabia. ¿Yo qué soy? Tú eres un inconsciente. No respondas. Que me para arriba, no. Para arriba, sola, sin linterna y con una foto. Ahora vámonos.